Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5.000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Mucha gente te seguía después de haber visto tus signos curando a los enfermos. Subiste al monte para pasar un rato de descanso y fraternidad junto con tus discípulos. Pero tus ojos iban y venían a lo lejos, viendo cómo la multitud de los que te buscaban cada vez crecía más. En un momento dado, te preocupaste por cómo alimentarlos. Y así se te ocurrió preguntarle a Felipe, poniéndolo a prueba: ¿Cómo compraremos pan para que coman todos? Tú sabías bien lo que ibas a hacer, pero también querías que tus discípulos se pusieran a pensar y a trabajar. Felipe, que era un hombre realista, te contestó con un simple: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Andrés, que había escuchado tu conversación, de repente gritó: Aquí hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. Pero inmediatamente se dio cuenta que era nada o poco para lo que necesitaban. Pero a ti te bastó. Inmediatamente ordenaste a los discípulos sentar a la gente. Eran 5.000 hombres, sin contar mujeres o niños. Tú tomaste esos 5 panes, diste gracias y los fuiste repartiendo. Lo mismo con los 2 peces, y alcanzó para todos, y todos quedaron saciados. No sabemos cómo, no entendemos qué pasó, pero lo cierto es que el pan lo multiplicaste. Fue todo un don tuyo. Los discípulos no hicieron nada. Bueno, sí, te dieron un poco de lo que tenían, o lo poco que tenían, esos 5 panes y 2 peces. Eso te bastó para obrar el milagro. Así los pusiste a prueba y la respuesta de los discípulos fue la fe simple de 5 panes y 2 peces. ¿Cuántas veces siento que me pides alimentar a miles de personas y se me olvida que mis pobres 5 panes y 2 peces son suficientes? Cuando hay amor y fe, es suficiente con darte lo que tengo. La multiplicación sucede por la fe, por tu oración de bendición y gratitud al Padre. Que no se me olvide, que no tenga miedo, Jesús, que no me reserve nada. Todo lo que tengo te lo doy, dispón de ello. Quiero que mis 5 panes y 2 peces sean tuyos para que sigas alimentando y dando vida a la humanidad. Como propósito, te invito a ver en tu vida qué 5 panes y 2 peces Dios te pide para lograr milagros más grandes y acercar a más personas a Dios.
Recemos unos por otros. Yo hoy les invito a rezar por todas aquellas personas enfermas, aquellas personas que tienen que entregar esos 5 panes y 2 peces a Jesús, que su cuerpo dolorido, su falta de esperanza quizá, su temor, que entreguen todo para que Dios abra su corazón y para que Dios obre el milagro, sobre todo de la sanación interior, que es el milagro de la esperanza. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.